Ya les deben estar avisando algunos, me imagino, comentando algo. En mi caso, la clase de hoy va a ser para que analicemos la evaluación, veamos cuáles son los puntos que se van a tomar en cuenta y practicar también, pues, para que nos demos un tiempo para practicar, para que mejoremos la ejecución de lo que estamos haciendo. Hoy día nos toca la clase, bueno, la evaluación es de, ¿qué estamos viendo? ¿Quién lo recuerda? ¿De qué es la evaluación? Básquetbol. Básquetbol, pero específicamente de La bandeja. la bandeja, bien Felipe. De la bandeja en básquetbol. Ya, vamos a comenzar. Primero que todo, vamos a ver las instrucciones de la evaluación. Vamos a partir por las instrucciones. Les voy a compartir las instrucciones, el Word que también está agregado ahí, los ítems que se van a evaluar, cada punto que vamos a evaluar. Y posteriormente vamos a practicar. Me interesa que practiquemos también hoy día y que si hayan dudas se mencionen ahora. Si hay dificultades que se mencionen ahora. Pueden ver mi página, las instrucciones, ¿las ven? ¿Se ve o no? ¿Sí? Sí, ya, muy bien. El que quiere sacar foto puede hacerlo ahora. El que quiera sacar foto de las instrucciones puede hacerlo. Me equivoqué, esta es la de octavo. Está la de sexto. Ya. Voy a hacer un resumen, no lo vamos a leer todo, que lata leerlo todo. Ahí el que quiere sacar foto puede hacerlo. Esta es la de sexto. Esto también se va a subir a la plataforma, ¿cierto? A la página del colegio, a la página web del colegio. O también el que lo quiera pedir por interno, ¿cierto? Por mail también se lo puedo enviar vía mail. Instrucciones para la evaluación de educación física. Primero, dice, deberás presentar los siguientes ejercicios que salen más abajo, aún no los vemos, mediante una clase online o a través de la grabación de un video. Ustedes van a tener ahora la opción de elegir si la hacen en una clase online, como ahora, ¿cierto? Nos ponemos de acuerdo un día, usted se presenta y lo hace en vivo y en directo. O puede tener la opción de grabar un video igual como lo hicimos en la evaluación anterior. Y lo manda al WhatsApp, ¿verdad? Al mismo, o vía mail también lo puede hacer. Las evaluaciones comienzan el día 25 de junio, o sea, el jueves que viene, el de esta semana, hasta el viernes 3 de julio, que es del viernes que viene ahora hacia el siguiente, ¿cierto? Tienen más de una semana para hacer las evaluaciones. En este periodo ustedes tienen que presentar vía, como dijimos, vía una clase online o hacer el video y enviarlo. Tenemos un total de 25 puntos.
son 5 ítems y cada ítem son de 5 puntos, o sea, 5 por 5 nos da 25. Ahí en el punto 4, que es el que está aquí, no lo puedo subrayar, el que estamos ahí, ahí explica si usted toma, dice, si optas por la opción de realizar la evaluación mediante una presentación en vivo y en directo, debes saber lo siguiente. Y ahí sale A, B, C, D, E, F, G, hasta F. Ahí usted, si lo hace vía en vivo y en directo, entonces usted dedíquese a leer solo sus cosas, instrucciones. Y abajo en el punto 5 dice, si optas por la opción de crear un video, debe seguir las siguientes instrucciones, ¿cierto? Y abajo sale A, B, C, D, E, hasta la H. Ahí cada uno, es decisión de cada uno, no se le va a obligar. Usted decide si le sale más fácil hacerlo en vivo o en directo, si le sale más fácil crear un video. Si crea un video, son prácticamente las mismas instrucciones que vimos en el video anterior. Ya no cambian mucho. Ya, eso, dudas con respecto a las instrucciones, aproveche de sacarle foto, de un pantallazo si está en el celular. ¿Alguien tiene dudas con respecto a las instrucciones? Eso va a aparecer en la página del colegio, Álvaro. Sí, toda esa hoja. Ahora, bajamos y vamos a encontrar los ítems que vamos a evaluar. Como les dije, son 5 ítems. Vamos por parte. Los ítems son estos negritos que están aquí arriba, en la columna horizontal, la primera columna horizontal, la fila horizontal. Y aquí están los puntos, en la columna al lado izquierdo, 5 puntos, 4 puntos, hacia abajo. Entonces, vamos por parte. Dice, realiza dribbling. ¿Qué es lo que es el dribbling? Dar botes. Antes del lanzamiento de bandeja. O sea, primero doy botes, ¿cierto? Me puedo mover o puedo hacer, si tengo poco espacio, lo hago de forma estática. ¿Ya? Son botes simples. Los botes ya los hemos practicado bastante. Son botes simples con una sola mano. Ahí más abajo explica, dice, para tener los 5 puntos, dice, ejecuta bote al balón de forma segura, continua, con una sola mano y sin perder el control del balón. O sea, botes, 5 o 6 botes continuos, sin perder el control, un buen bote, y puedo pasar al siguiente, que es, hago los 5 o 6 botes, detengo el balón, lo detengo y realizo los 2 pasos que hemos trabajado en la clase anterior. Entonces doy 5 botes, 6 botes, detengo el balón, lo puedo detener con las 2 manos, ahí no hay problema, lo detengo con las 2 manos y realizo 2 pasos. Realizo 2 pasos. Recuerden que había que, si lanzo con la mano derecha, primero el paso es con el pie izquierdo, después el pie derecho y salto, ¿verdad? Lo vamos a practicar igual, vamos a practicar primer paso, segundo paso, tercer paso. Vamos a ir así para que nos quede bien claro y nos vaya bien. El ítem 3. Ejecuta salto y eleva rodilla del pie contrario. Eleva la rodilla del pie contrario a la mano que se extiende y ejecuta el lanzamiento. Si lanzo con mano derecha, tengo que elevar la rodilla izquierda. Si lanzo con mano izquierda, tengo que elevar la rodilla derecha. ¿Ya? Yo creo que eso es lo más complicado, coordinarse. Pero es solo práctica. La clave está en los pasos. Si yo voy a lanzar con la mano derecha, el primer paso es con el pie izquierdo. Doy un paso con el izquierdo, paso con el derecho y salto arriba. Ahí abajo les va saliendo, por ejemplo, 5 puntos, les sale qué es lo que usted tiene que hacer para tener los 5 puntos, qué es lo que tiene que hacer para tener 4 puntos y así va bajando. Eso no vamos a entrar en detalle, si no nos demoraríamos mucho viendo cada uno de los puntos. Usted después lo puede ver de forma individual, pero lo que nos importa es que se ejecute bien, pues. Entonces vamos a ver en los 5 puntos. Si hay errores, se empieza a descontar.
Entonces, repetimos desde el principio. Primer ítem, realizamos bote. Puede ser 5 botes, me muevo en un espacio pequeño. Puede ser bote en el lugar. Boteo en el lugar. 5 o más botes. Tomo el balón. Lo detengo en las dos manos. Realizo 2 pasos. Si lanzo con la derecha, primero el paso al izquierdo, al derecho y salto. Si lo hago con la izquierda, doy el paso con el derecho, el izquierdo y salto. Ahí ejecutamos el salto. Elevo la rodilla y extiendo la mano. Elevo rodilla, extiendo la mano. Ítem 4. Estira el brazo para elevar el balón lo más posible. Si el brazo lo dejo cortito, pensemos que está el aro arriba. Siempre tenemos que imaginarnos que hay un aro arriba. ¿Ya? Porque estamos en básquetbol. Si a usted le sale más fácil, puede poner una pitilla, un cable, engancharlo a una altura alta para que se imagine que está el aro a esa altura y le sea más fácil. Lo puede hacer. Perdón. Entonces, estiro el brazo para elevar el balón lo más posible. Si el brazo lo dejo cortito, voy a tener descuento. Si el brazo lo extiendo harto, muy bien, esa es la idea, extenderlo lo más posible. Y el último, y ahí está, ese es el ítem, esos 4 son de bandeja, y el último es un bonus. Dice, destreza con el balón, ¿se acuerdan que la vez pasada hicimos una destreza de pasar el balón por entre medio de las piernas? Ahora es más fácil. Lo hemos hecho. Giro el balón por alrededor del tren inferior. Paso la pelota por alrededor del tren inferior sin que se me caiga 5 veces. Después por las rodillas 5 veces. Por la pierna izquierda 5 veces y por la pierna derecha 5 veces. Esos 5 puntos están regalados. Lo vamos a practicar. Todo esto lo vamos a practicar ahora. ¿Dudas? ¿Alguien que tenga dudas? Ahora son las dudas. ¿Están ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿O estoy hablando solo? La hoja. ¿Qué tiene la hoja, Álvaro? Ya, la Martina no tiene dudas. ¿Qué pasó con la hoja, Álvaro? No tiene dudas la Sofía, ya. Sí, se la van a subir. Sí, Álvaro, la van a subir. Si es que no la puedes encontrar, me la pides vía mail y yo te la puedo enviar igual, no hay problema. Ya, vamos a partir, tome la pelota, aproveche de esta clase, aproveche la de practicar, concéntrese. Ya, tomamos la pelota. Cualquier pelota, la que usted tenga. Es importante, eso sí, que para la evaluación tengamos una que dé botes. ¿Ya? Eso es importante. Tengo la pelota. Cualquier pelota. Yo tengo esta de voleibol. Usted puede tener una de básquetbol, de fútbol, de tenis. Una pelota plástica. Cualquier. Tengo la pelota. Y vamos a partir por el ítem 5. El ítem 5. ¿Cuál era? Realizo giro del balón por alrededor del tronco, parte superior. El ítem 5 para que posteriormente solo nos dediquemos a la bandeja. Practicamos, entonces. Tengo la pelota, giro, la destreza es, giro la pelota por alrededor de mi tronco. Por alrededor de mi tronco. 1, 2, 3. 4, 5. ¿Ok? Ahora lo hago junto a las rodillas y lo giro por alrededor de las rodillas. 1, 2. Da lo mismo como sea. Lo importante es que lo gire. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, en un pie adelante, el otro atrás, y solo lo giro en un pie. 1,
2, 3, 4, 5. Cambia al otro. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tendría listo los 5 puntos del ítem 5. Valga la redundancia. Eso es todo el ítem 5. Profe. Sofía, dime. Es que los 4 últimos, el de la rodilla y el del pie, ¿son los mismos o no? Porque yo cuando usted lo demostró son iguales. ¿Te pareció lo mismo? No, lo que pasa es que yo separo los pies. En uno están los pies juntos, mira, ahí de lado se ve mejor. Están los pies juntos. Y ahí lo hago con las rodillas juntas. Y el otro es un pie adelante, el otro atrás, y lo paso solo en un pie. Solo en un pie. Y después cambio el otro. Solo en un pie. ¿Ahí sí? Ya, ahora hagámoslo todos juntos. Practiquemos todos juntos. Tome la pelota. Y vamos con el ítem 5. Tengo la pelota, la giro por el tronco primero. Vamos. 1. 5 veces. 2. Lo puede hacer lento, como lo puede hacer rápido, como usted quiera. 1. 2. 3. 4. 5. Cuente 5. Hágalo, sí. Hágalo ahora. Practíquelo. Solo por el tronco. Bien, Álvaro. Excelente. El que quiere corrección, active su cámara. Es ahora las correcciones. Si se les cae una vez, no importa. Continúe nomás, ¿ya? Ahora por las rodillas. Junto las rodillas. Rodillas juntas. Junto las rodillas. Están los pies juntos. Y por alrededor de las rodillas las giro. 1, 2, 3, 4 y 5. Esa es, Álvaro, excelente. Estáis casi listo con ese ítem. Un pie adelante, el otro atrás. Lo hago, un pie adelante, el otro atrás y vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. Al otro pie, 1, 2, 3, 4, 5. Y ese sería el ítem 5. Ahí está listo. Muy fácil, esos puntos están regalados. Están súper regalados. Y vamos a la bandeja. A lo que nos convoca. A lo que nos convoca. Primero, miren. ¿Qué es lo primero? ¿Quién me puede recordar qué es lo primero que hay que hacer? ¿Cómo parto la ejecución? ¿Quién me puede decir? Lo vimos recién en las instrucciones, en los ítems. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Alguien que lo recuerde? Atrévase sin miedo. Los botes, bien, Martina. Entonces, iniciar con la pierna. Ah, ya, pero eso es cuando ya, después de los botes, Álvaro. Lo primero es recordar. Puedo realizar los botes de forma estática. Lo hago quieto. 3, 4, 5, detengo la pelota. La detuve. Hago. Yo lanzo con la mano derecha. Entonces voy con el pie izquierdo primero. 1, 2, elevo la rodilla, salto, elevo la rodilla, salto, mi mano se extiende arriba y dejo la pelota y lanzo la pelota. ¿Ya? Recordar, repetimos otra vez, después lo hacemos juntos. ¿Puedo dar los 5 botes quietos o puedo dar los botes así? 2, 3, 4, 5. Detengo la pelota. Izquierda, derecha, salto. Elevo la rodilla. La rodilla atrás no, la rodilla adelante arriba.
¿Ya? Entonces doy los botes. Detengo la pelota. Doy. Un, dos. Rodilla arriba, brazo arriba. Extendido lo que más se pueda. Y salto. Vamos a practicar. Vamos todos juntos practicando. Bote. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Detengo. Un paso. Dos pasos. Salto, elevo la rodilla, salto y dejo la pelota. El bote con una mano. Recordar que si son botes con dos manos, eso es considerado una falta. ¿Ya? Entonces bote es con una sola mano. Bote con una mano. Tres, cuatro, cinco. Detengo. Un, dos, salto y dejo. Dos, tres, cinco, doy un paso, un, dos, salto y dejo. A ver, Álvaro, dale, te voy a ver. Súper bien, Álvaro, estáis súper. Estáis muy bien, practícalo, sigue practicándolo. Me faltó solo ver tus pasos, pero me imagino que lo estás haciendo bien. Bien. Extiende más la mano, Álvaro. Extiende más la mano, más arriba. ¿Vale? Ya, bien, está ahí súper, Álvaro, bien. Entonces seguimos. Doy bote. ¿Puedo dar más de 5 botes? Sí, se puede dar más de 5 botes, da lo mismo. Bote, bote. Boteando. Detengo la pelota, doy pasos. Un, dos, salto y dejo. Repito, 1, 2, 3, 4, 5. Detengo la pelota, doy 1, 2, salto y dejo la pelota. Bote, bote, detengo. 1, 2, salto y dejo la pelota arriba. ¿Dudas? ¿Quién tiene dudas? ¿Consultas? ¿Algo que les cueste para que podamos ver la forma de practicarlo? ¿Algo que no les salga? ¿Algo que no sepan cómo se hace? Ahora es el momento, hoy día en la clase. Hoy es la clase, de todas formas, esta clase se va a subir a internet. Se sube a internet y usted la va a poder revisar. Pero para que no pierda tiempo, aclaremos las dudas ahora. Así que el que tenga dudas, consultas, el que no le salga algo, me lo puede decir ahora. Trate de hacer cuando, si usted se va a grabar, haga el gesto, haga la ejecución completa unas 3 veces. Por si a mí me quedan dudas en alguno de los puntos, yo pueda observarlo en las 3 ejecuciones, ¿ok? Usted hágalo 3 veces, ¿ya? Vamos a practicar. Practiquemos 5 minutitos más y terminamos. Practique 5 minutos más y terminamos. Bote. Comenzamos con el bote. 1, 2, 3, 4, 5. Detengo el balón. Doy un paso. El otro paso. Salto y dejo la pelota arriba, lo más alto que pueda. Repito, bote, un bote con una mano. Puedo dar bote así también, mira. Una alternando la mano. También se puede hacer. Da lo mismo, como quiera usted. Súper, Álvaro, estáis súper bien, Álvaro.
Ojo, ojo ahí, Álvaro, con tu pie. Recordar que la rodilla va arriba. Recuerda que la rodilla va arriba. Si la dejas atrás, pierde altura, perdí fuerza. No es la forma correcta. Ahí sí, bien. Ahí sí. Recuerde, rodilla arriba, brazo extendido. Rodilla arriba, brazo extendido. Elevo mano derecha, pie, rodilla izquierda. Mano izquierda, rodilla derecha. Y salto. Mano derecha, rodilla izquierda, salto. Bien, 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 bien. Vamos, súper. Ya, chicos, pausa. Atención acá. Dudas, consultas. Ahora es el momento. Estamos terminando. No. Nada, no se vayan todavía. ¿Les sale bien? ¿Les resulta hacerlo o no? ¿O está muy difícil? Sí. ¿Está difícil, William? No. ¿Te sale? Sí. Bien. Muy bien. Espero un 7 ahí entonces. Déjenme pasar la lista. No se vayan todavía. ¿Puede practicar mientras tanto? Josefa, la Josefa Álvarez me dijo eso, ¿cierto? Sí. Josefa, necesito entonces que me digas de inmediato si vas a hacer la evaluación, ¿la vas a grabar o la vas a hacer en vivo y en directo? En vivo, ya. Yo les voy a mandar, les voy a avisar el día en que nos vamos a juntar. Todavía no me diga el resto porque voy a pasar la lista primero y ahí lo anoto. El que tenga dudas, no dudete. Tienen mi mail, pueden escribirme. No hay problema en que me escriban. Ya, vamos, da uno. Primero, Alonso Bustamante, Álvaro Gaune. ¿Cómo lo van a hacer? ¿En vivo o grabado? Alonso Bustamante, Álvaro Gaune. El Álvaro grabado. Se va a grabar, ya. Ya, Álvaro, te puedes ir. Nos vemos. El Alonso Bustamante en vivo o grabado. Josefa, tú te puedes ir, sí. Ya, el Alonso Bustamante, estoy esperando respuesta. Benjamín Ibarra, Felipe Soto, ¿cómo lo van a hacer? ¿En vivo, en directo o grabado? El Felipe se va a grabar. Ya, Felipe, te puedes ir. Grabado, nos vemos. Benjamín Ibarra, Francisca Pérez. Francisca Pérez, ¿cómo lo va a hacer? El Benjamín Ibarra. El Marco Pinto, grabado, ya. Marco, te puede decir. Francisca Pérez, grabado, ya. Te puede decir Francisca. Ignacio Aros, la Sofía León, grabado, ya. Ignacio Aros, grabado. Ya, bien, se pueden ir. El William, Sebastián Acevedo, Rivera, Acevedo, grabado. Martina Pérez, grabado. Rodrigo Rivera, grabado. Ya, no tan rápido. Rodrigo Rivera grabado.
Acevedo, grabado. Y ¿qué más era? El Willan, grabado. Martín Asiola, grabado. Y la Martina Pérez me dijo grabado. Bueno, Martina Pérez, grabado, ya. Me falta el Benja Ibarra. Benjamín Ibarra y la Alonso Bustamante. El resto se puede retirar, ya los tengo grabados. Alonso, ¿estás ahí? Alonso, ¿estás por ahí? Hola. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Grabado o te vas a presentar en vivo? Grabado. ¿Grabado? Ya. Muy bien. Te puedes retirar. Nos vemos. Ya.